Ya, ¿se lo mandaste una vez? Hola, mira. Hola, mi familia, yo estamos bien, gracias por tratando. Hola, ¿tú, tu familia está bien también? Sí, sí, por favor, gracias. No sé, ¿qué se me ha entrado o... Mano Manuel. Sí. No lo veo. Ah, espérame. Oh, sí, está sin cámara. Ok, no, ok. ¿Tiene carga tu teléfono? Ah, ¿qué pasó aquí? Solamente tiene la cámara apagada. Sí, pero no la podemos poner. Debe ser que está un poco descargado el celular o algo así. Sí, a lo mejor. ¿Dónde está el mío? Vamos a ver si puede con el de Nelly. Sí, ok. Al libro. Ahí está. ¿Y ha podido practicar algo? La verdad es que no. Todos los días, solamente necesitan menos 5 minutos, that's it, para que se vaya acostumbrando. Sí, voy a tratar estos días. Ya en la clase anterior afinamos la guitarra, pero usted mismo, chequéla ahí usted mismo. Para que no pierda la práctica y ¿Dónde se ve aquí? Espérate. Pon un poquito esa. Ajá, súbalo. Apriétalo un poquito. Es la 1. Ahí está. Dele a la segunda hora. ¿La segunda es esa? Ajá, esa, sí. Esa también está bien. Dele a la tercera. Esa, súbalo un poquito. Un poquito más, apriétalo un poquito más. Yo creo que aflojando le estoy esperando. No, porque la línea no se está moviendo. Tiene que... Sí, ¿cuál estás dando tú? Esta, sí. Muévele ahí tú. Aprieta. Se pasó un poquito. Bájalo un poquito. Ahí está. Dile a la cuarta hora.
Súbele un poquito a esa. No, apriétela. No, apriétela. Un poquito más. Un poquito. Ahí está, ahí está. Dele la quinta ahora. Toca la quinta. Apriétela un poquito. Ahí está. Dele la sexta ahora, la sexta. No me lo toques. Ahí está, ahí está. Mira lo que va a hacer. Hicimos tres acordes. Uh-huh. El acorde de mi menor, ¿sabe cómo hacerlo? El segundo traste. Ah, pero ya te está hablando como un profesional ya. El segundo traste. Ah, sí, el segundo traste, siga pues. En la quinta cuerda, ¿verdad? En el segundo traste, la quinta cuerda, ¿qué dedo? El 2 y el 3. Esa, no, yo te está ya te está listo ya. Entonces mire cómo lo va a tocar. Solamente le va a hacer así con esta mano. Y usualmente se ponen los dedos así todos juntos. El dedo mayor se pone encima de ellos. Y entonces porque el dedo grande va a tocar las cuerdas subiendo. Estos dedos la van a tocar bajando. ¿Ve? Haga así conmigo. Ok, ahora toque el acorde de Do. Do mayor. Do mayor. No sé si se lo expliqué. No. Bueno, el acorde de Do mayor va así de esta manera. Usted agarra dedo número 1 tocando la segunda cuerda en el primer traste. Sí. Dedo número 2 tocando la cuarta cuerda en el segundo traste. Sí. Y dedo número 3 tocando la quinta cuerda en el tercer traste. Y va así como lo ve aquí. Pero ahí no me dan los dedos. No, pero sí, mire aquí para que vea, ¿eh? Ahí ya. Ponerlo. Así, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Usted puede más de lo que usted se imagina. Práctica es la que entonces, quiere. Exacto. Entonces mire, a él solamente le hace lo mismo también. Le voy a enseñar uno más que el de sol. No sé si ya lo ha. Ah. Sol va dedo número 1 en la quinta cuerda en el segundo traste. Sí. Ajá. Dedo número 3, 2 en la sexta cuerda en el tercer traste. Sí. Y el dedo número 3 en la primera cuerda en el tercer traste. Y se mira así. Ajá, ahí está. Ahí está. No, y mire eso. Y eso sin práctica. ¿Qué sería sin practicara? Sin practicara ya lo pudiera poner el próximo domingo a cantar una canción ya. No, todavía no. Ese mire lo que va a hacer. Esto es lo que va a hacer para practicar durante la semana. Solamente va a cambiar... estos tres acordes. Mi menor, lo toca para abajo, después cambia a Do, y después cambia a Sol, y después repite eso. Mi es solamente para que aprenda a cambiar rápido. En la cambiada es que yo no... Sí, porque toma tiempo. Yo lo estoy haciendo rápido, pero usted lo va a hacer lento. Usted va a ubicar sus dedos primero, lo toca, después ubica los dedos primero, toca, y después ubica los dedos y toca. Para tocar sol. ¿Ve? Entonces, cuando usted lo ubica primero, y cuando esté ubicado, lo toca. Después cambia, ubica los dedos primero, le va a tomar su tiempo, lo ubica, lo toca. Y después, en esta secuencia, se lo voy a anotar aquí en la hoja, y eso va a ser suficiente para toda su semana. Ya le voy a mostrar algo aquí en la computadora.
A ver aquí, la, 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 ¿dónde está? ¿Qué se hizo? Oh, aquí está. Mire, mire esto. Esto creo que, hermana, usted la hermana lo anotó, ¿no? Sí. Las letras verdes. Sí. Ok. Entonces ahora va a anotar esto, que va a ser los tres acordes que vamos a hacer, que van a tocar en secuencia. Primero, el acorde de Mi menor, ¿verdad? Que ya se le dije cómo se lo hacía. Voy a buscarle una foto ahorita, de todas maneras. El acorde de Do. Ups. Uh-huh. Y el acorde de Sol. Entonces le voy a buscar una foto aquí y se la voy a pegar aquí ahorita. Está bien, gracias. Primero, acorde de Sol. Haga Sol, después Do, después Re. Es más, ¿sabe qué? Voy a agarrar una tabla aquí y la voy a poner en el grupo. ¿Está bien? Una tabla de unos cuantos acordes. Entonces de ahí ustedes solamente los buscan. A mí, ¿ves? Aquí lo hacen diferente. Bueno, pero le voy a poner este ahí ahorita para que lo vean. A ver, copy a image. Déjame ver aquí. Ajá. Entonces, este es el de Sol. De acorde de Sol en guitarra. Papi. ¿Vio ese? ¿Ve esa foto? Uh-huh. Sí. Entonces, cuatro. Ahora le voy a poner el de Do. Deme un segundo. No sé si pueden ver ahí la pantalla o no. No, ¿verdad? No, del primer cuadro, sí. Del acorde, del primer acorde, ¿no? Ajá. Okay. Solamente nos faltaría el de Do y el de Mi menor. Aquí está el hombre. Open image. Mire esto. ¿Lo ve ahí? Sí. Lo voy a poner aquí abajo de esto. Ahí está. ¿Cuál es ese? Es el acorde de Do. Si se acuerdan, la primera línea que le puse, que C significa Do, D, Re, E, Mi, F, Fa, G, Sol, A es La, B es Si, y C es Do, porque se repite. Ahora le voy a poner el otro, que es Mi menor. Y entonces va a ver también la foto. Es el único que sé, el de la Mi menor, yo. Exacto, entonces ahora se va a aprender estos tres y lo va a poner juntos. Está bien. Aquí está el otro. Wow. A ver. ¿Lo ven ahí?
Ah, sí, ahorita sí. También si tienen, no sé si tienen para imprimir en su casa, o imprimir en otro lado, o solamente le toman foto y lo pueden poner en tableta o algo así. Sí, sí. En la foto lo tomamos. Sí. Entonces, eso es todo. Solamente practique esos tres acordes, uh-huh, cambiándolo uno por uno, y entonces ve los videos que va a montar en el grupo que son de la guitarra al principio, que también hay alguna escala y eso. Entonces lo ve para que también practique eso. Está bien, gracias. Y no se olvide de mandar su reporte. Está bien, sí. Gracias. ¿Ok? Ok, gracias, hermano. Bendiciones, que tenga buenas noches. Y nos vemos mañana, ya. Yeah. Sí. Gracias. Feliz noche, gracias. Feliz día, pues, cuídese. Gracias. Ok.